Imposible no empatizar, imposible no emocionarse. Lágrimas, desesperación, incertidumbre, todos estos sentimientos reinaban entre los afectados del voraz incendio que destruyó uno de los edificios con mayor valor patrimonial de Temuco, pero también el lugar que les daba el sustento. Muchos, sin dormir, llegaron hasta la municipalidad para sostener la primera reunión de la jornada con el alcalde Miguel Becker y escuchar cuáles serían los pasos a seguir. De inmediato, buscar una solución para no ver afectados los ingresos económicos, pues al menos 500 personas tras el siniestro quedaron desempleadas. Con pena, tristeza, de que toda la gente ahí de los locatarios, tanto como los empleados que han quedado sin pega, la pérdida fue grande. Ahora quedamos sin trabajo, brazos cruzados, donde yo tengo que pagar arriendo igual. Entonces son varias las cosas que se vinieron encima. Nosotros vivimos el día a día, nosotros lo que nos ayuda son nuestras propinas. Y ahora vamos a quedarnos brazos cruzados. Llevamos años, yo llevo 13 años. Hay personas que llevan 25 años trabajando. Es toda una vida, o sea, fuera del trabajo, recuerdo, es terrible. 140 locatarios y 500 trabajadores son los afectados, más otros tantos damnificados indirectos como proveedores del mercado municipal que entregaban verduras, artesanías o especias. A ellos se suman otros 50 comerciantes del Portal de la Araucanía, edificio vecino que resultó dañado. Tras ellos hay familia, por lo que se estima que las personas alcanzadas por esta tragedia son más de 2.700. De aquí la desesperación, pues la mayoría tenía en el mercado su fuente laboral y único ingreso económico. Yo cuando niño iba con mi madre a comer un completo, una leche con plátano. Éramos 7 hermanos, llevan al que se portaba mejor, ese era el premio. Y yo siempre soñé, dije yo, algún día lo tendré, lo tuve. Tuve el local, el mismo local donde me iba donde la señora Ostater a comer un completo con una leche de plátano, lo compré yo. Pero ya uno sueña y los sueños se pierden. Estamos todos mal, estamos sin nada. ¿Cuántos trabajadores tenías? Tres personas que dependían de mí y que ahora también quedaron en la calle. Quedamos en el aspecto que ellas no tienen el sustento de ellas, porque también ellas eran sus propias jefas en sus casas. Trabajaba con mujeres. Así que ahí quedamos, sin nada, sin nada. De aquí la importancia de atender la urgencia. Por ello, diversas ideas surgieron durante la jornada, como rescatar el ex liceo técnico femenino emplazado en pleno centro, reubicar a algunos locatarios en otras dependencias o gestionar cupos de empleo a través de organismos públicos y de la empresa privada. Cualquier iniciativa que resuelva el problema de hoy es bienvenida por los afectados. Hoy día existen técnicas modernas de carpas muy avanzadas que también podrían ser en un lugar, habría que ubicarlo y no podríamos estar absolutamente todos. Pero es un trabajo arduo, un trabajo grande, porque recuerden que el mercado tiene carnicería, gastronomía, que eso requiere unas instalaciones especiales porque hay que manejar la higiene y todo ese tema. La emergencia movilizó al intendente de la Araucanía, quien se encontraba en Santiago participando de los funerales del expresidente Elwin. Resolvió regresar para encabezar una reunión con distintos servicios públicos a fin de evaluar cómo apoyar a las familias. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para sacar adelante esta situación, que sabemos que no va a ser primero fácil y segundo también sabemos que no va a ser corta, porque el mercado municipal no es llegar y hacer cualquier construcción. El rol del intendente es clave y el del alcalde también. El del alcalde porque él dispone de lo que son los recursos de sus unidades y en el caso del intendente porque puede coordinar la acción de los distintos servicios del Estado, supongamos Cercotec, Fosis, en fin, en otra línea todavía para lo que es capitales de trabajo, la propia Agencia Regional de Desarrollo. Pero la reconstrucción también es importante para los afectados. Según el alcalde, el proceso podría demorar 3 años. Sin embargo, para el Consejo Regional, 2 años son suficientes para levantar el nuevo mercado modelo. Vamos a desarrollar un proyecto. Yo le decía a la gente que un proyecto rápido de estas características se va a demorar 3 años. Claro, escuché murmullo y cosas. Vamos a tratar de apurarlo, pero esa es la verdad. Claro, a mí me convendría decirle que va a durar 1 año, pero no es verdad. La verdad es que va a durar 3 años en que hagamos un buen diseño, consensuado con la misma gente, y posteriormente se haga una muy buena construcción de un mercado que dure para los próximos 200 años. Ahí tenemos alguna diferencia. El alcalde habló de 3 años. Yo y el intendente creemos que esto no puede demorar 3 años. Esto no es un proyecto cualquiera.
no es reconstruir un edificio, este es un proyecto emblemático de la región y tenemos que reconstruirlo antes de 2 años. Tiempo más, tiempo menos. Lo cierto es que la urgencia mantiene un clima de angustia a los locatarios y trabajadores, muchos de los cuales no saben cómo llegarán a fin de mes y quienes aún en shock no logran entender cómo en cosa de horas lo perdieron todo. Que nos apoyen y que no se olviden que hay muchas familias detrás de todo esto. Muchas familias, gente que se endeuda, gente que vive de todo esto y que no se olviden de la gente que trabaja en el mercado, porque somos muchos.